bienvenidos a un nuevo video de Karen y Familia Vlogs. Y amigos, pues ya casi estamos en el final del video, amigos. Fue un video muy cortito que les quise compartir a ustedes. Pues que me puse a hacer unos chilitos así con tocino en Filadelfia, ya vieron ustedes. Y se los quería recomendar, pues ustedes tenían algo como que alguna idea de qué cocinar o no sabían qué preparar, igual y les pueda servir. Espero que pues así nada más como los hice, amigos, pues nada más se doran. Se les quitan lo que es la semilla, se rellenan y los preparé con tocino. Por ejemplo, estos salieron muy picosos, pero se pueden hacer con otro chile que se llama chile ancho, me parece. Este viene siendo un chile jalapeño y como les comento, salieron picosos. Nosotros sí nos gusta comer picante y los voy a acompañar yo con estos frijolitos. Con el tocino que salió, pues le puse aquí a los frijoles. Y pues amigos, espero que amigos, y se los quise compartir porque a lo mejor me ven algunas personitas de pues algún otro estado, algún otro país, que a lo mejor no saben qué comidas son de aquí de México. Por ejemplo, mi amiga Ana, de Cositas de Ana 67, los invito a que vayan a ver su canal. Es una señora de España y la verdad hace muy bonito su contenido, hace de su día a día, y las invito, amigas y amigos, que vayan a visitarla. Amiga, un saludo. Nosotros somos alguna comida que hacemos aquí, bueno, en mi caso, de que a mí me gusta el picante, sí, y la verdad se me antojaba mucho. Entonces se los quise compartir y también le quiero mandar un saludo a mi primo Marco Antonio, que me dijo en un video me saludas, y pues aquí estoy muy, te quiero mandar un saludo. Y pues espero, amigos, pues que nos acompañen. Ahorita vamos ahí nada más para que vean la presentación. Y pues muchas gracias por vernos, por estarnos acompañando, por estarnos apoyando. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Bueno, amigos, ya los voy a sacar aquí ya. No les puse nada de aceite yo al sartén, solamente los puse como el tocino suelta su grasa, con su propio aceitito del tocino se pues se frió, miren cómo se ve. Y a mis niñas les hice quesadillas de papa con su lechuga, con su crema y con su queso. Nada más que ellas ya comieron y pues ya se fueron. Bueno, amigos, los traje aquí a la mesa, amigos. Normalmente nosotros comemos en esta mesa, mi esposo y yo. Y pues, porque tenemos aquí de frente la tele, y pues para estar viendo algún videíto, algo así, una película, cualquier cosa, comemos, como les comento, en esta mesa. Ya les había dado de comer a mis niñas. Entonces mi esposo está comiendo, pero no me quiso acompañar. Entonces, no quiso salir porque dice que la verdad picó mucho el chile, vamos. Está ahí detrás de cámaras. Sí. Pero sí se lo comió. Quería decirles que sí se lo comió. Y pues miren, así quedaron mis chiles. Y lo estoy acompañando con frijolitos. Y pues se me antojó un taco de papa. Y pues aquí lo tengo. Y pues aquí están las tortillas. Y pues como no puede faltar, con un jarrito de tamarindo. Amigos, pues espero que les haya gustado mi video. Recuerden que si les gusta me pueden comentar, me encanta leerlos. Como les comento, me motivan a seguir subiendo. Digo, ay, sí me leen, me ponen comentarios bonitos y pues yo súper feliz. Entonces, amigos, espero que no se les haya antojado mucho y que lo puedan elaborar en sus casas si es que comen picoso. Y pues también me pueden comentar si son de algún otro lugar, cuál es su comida preferida. Y pues ahora sí, provecho, amigos, vamos a probarlo. Lo voy a acompañar, por ejemplo, me voy a hacer un taco, amigos. Miren, les iba a mostrar que la Filadelfia pues quedó adentro, está el tocino, y lo voy a estar acompañando así. Siento que va a estar súper picoso porque, como por ejemplo en el sartén, al momento de freírnos, luego nos damos cuenta si un chile va a picar o no, porque empieza a soltar mucho pues olor a picante. Y mis hijas estaban ahogando, por cierto. Entonces, amigos, provecho, voy a probarlos para decirles si sí picaron o no.
mí me encantan, amigos, porque como les digo, tiene la Filadelfia y el tocino le da un sabor súper rico. Bueno, amigos, ahora sí voy a terminar de comer y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.